Up next, up next church. La tumba está vacía, la tumba está fría, la, pulva, la tumba está llena de polvo, de basura, pero mi Cristo está lleno de su gloria, está junto al Padre en el trono, intercediendo por usted y por mí. al nombre de el señor cuántos están contentos amén estamos contentos estamos alegres porque tenemos noticias buenas verdad que sí porque hoy es una tarde un día maravilloso hoy es un día glorioso porque nuestro Cristo que murió por nosotros, resucitó, está vivo. Él vive en nuestros corazones, en nuestra familia. Él es real, Él es eterno y Él está aquí en medio nuestro. El tema en esta hora se titula, lo hizo por amor y lo hizo por ti. Y por mí, amén. En el libro de Juan, el capítulo 3, el verso 16, la palabra del Señor dice: Porque de tal manera Dios amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él. Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que a lo mejor en estos momentos muchas personas, muchos hermanos, muchos amigos están pensando y están diciendo: Yo he escuchado este verso por muchas ocasiones y quizás lo tenemos tan grabado que lo podemos repetir de memoria, mas sin embargo no hemos aprendido a. A lo mejor el verdadero concepto. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque de tal manera tan grande, tan magnitud inmensa, tan fuerza gloriosa, tan amor grande, Dios el Padre tuvo para con cada uno de nosotros, que por esta magnitud, por esta fuerza poderosa, por este amor tan grande, por esta misericordia, envió a su Hijo a morir en una cruz por usted. Y por mí lo hizo por amor, lo hizo por usted y lo hizo por mí. La Biblia dice en el libro de los romanos que la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros. Hemos pecado, habíamos pecado, no merecíamos nada, no éramos dignos de nada, no había ninguno mejor que otro, no había persona buena, porque el corazón es engañoso y perverso. Mas sin embargo, Jesús, por amor a nosotros, envió a su Hijo. La Biblia dice: La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Muchas personas, muchos teólogos, muchos científicos, muchos de los que estudian las cosas grandes y extraordinarias se preguntan, han cuestionado y han dicho qué hubiera pasado si el plan de Dios hubiera fallado, si Jesús... Si hubiese negado a morir por nosotros, permítame decirle en esta tarde que no había ni existía otro plan. Ese plan era único, era perfecto, fue destinado, fue hecho, fue creado para que usted tenga la redención y la reconciliación por medio de Jesús. Y puedas disfrutar de la vida abundante y la vida eterna en los cielos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Jesús nació como rey. Murió por ti y por mí. Resucitó por amor. Y viene por segunda vez por usted y viene por mí. Dele un aplauso al Señor. para poder entender lo que jesús hizo por nosotros y para llegar al punto que hoy estamos celebrando el día de la resurrección tenemos que ir un poquito a la historia tenemos que ir paso a paso para poder amados hermanos y amigos entender la magnitud tan grande del amor de Dios hacia nosotros. Dice la Biblia que Jesús vino aquí a la tierra a cumplir un propósito. El plan estaba dado. El plan estaba destinado. El plan estaba lanzado. Salvar al mundo entero. Otorgar perdón a nuestros pecados. Sanar nuestra alma, sanar las heridas profundas que hay en los corazones de las personas. Poder dar a las personas vida abundante en Cristo Jesús. Dice la Biblia que Jesús cumplió el propósito, pregonó la palabra del Señor, predicaba el Evangelio, sanaba a los enfermos, alimentaba a la multitud hambrienta y sedienta. Pero el plan se tenía que cumplir. Llegó el momento en que aquella misma gente que seguía a Jesús empezó a proclamar y a decir. Crucifícale, maten a Jesús por declararse el Hijo de Dios. Y he aquí donde nosotros vemos la primera palabra poderosa que Jesús pronuncia en la cruz del Calvario, cuando Él está en el gólgota siendo crucificado, cuando Él está allí, mis amados hermanos, clavado con una cruz tejida de con una lanza atravesando su costado, cuando todo su cuerpo está ensangrentado, cuando nadie está teniendo compasión de él. Mire la magnitud tan grande del amor que Jesús mira a la multitud y él no dice, yo te perdono, le dice, Padre, perdónalos. Porque ellos no saben lo que hacen. La fuerza de Jesús como hombre estaba depositada en el Padre. Por eso le dijo, Padre, perdónalo. Porque no sabía lo que hacía. No sabían que estaban crucificando al Redentor, al Salvador del mundo. Cuando Jesús está allí... Dice la Biblia que fue puesto con dos ladrones a su alrededor. Había un ladrón a su izquierda y uno a la derecha. Los dos ladrones eran malos. Los dos ladrones estaban en la misma condición. Su corazón era malo. Pero uno de ellos en ese momento sintió. La presencia del Hijo de Dios. Uno de ellos sintió la necesidad que lo impulsa a reconocer que Él era un pecador, que Él era malo, que Él había ofendido, que Él había robado, que Él había usurpado lo que no le pertenecía, que Él estaba justamente en esa cruz pagando sus males. Y le dice, Señor, yo sé que necesito de ti. Mire qué valentía de ladrón, siendo culpable. Siente la necesidad profunda que hoy Dios quiere que usted también la sienta. Dios quiere que el mundo entero hoy... Traiga esta escena de crucifixión y resurrección a su mente para que puedan sentir la necesidad y confesar con su boca que han ofendido y que necesitan el perdón de los pecados. A aquel ladrón le dice: Señor, yo sé que estoy aquí por mis culpas, yo sé que merezco todo lo que me están haciendo porque yo sé que soy culpable. Yo sé que he hecho lo malo, pero también sé que eres el hijo de Dios y solo quiero pedirte algo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esta segunda palabra que Jesús pronuncia? Lo extraordinario es que Jesús le dijo hoy Tú vas a estar conmigo en el paraíso, no mañana, no después de un mes, no algún día, no a lo mejor. Él era el Hijo de Dios y le dijo, hoy, en este momento, en este instante, vas a estar conmigo en el paraíso, vas a disfrutar de la vida abundante por la cual yo estoy dando mi vida. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesa y no las hemos cumplido? Yo soy una de ellas. ¿Cuántas de nosotros hemos prometido maravillas, verdad que sí, a veces nos apresuramos? Me ha pasado a mí. Y he prometido, he dicho cosas que no las he podido cumplir. Y qué decepción se siente, ¿verdad? Pero Jesús, amigo, hermano, Promete lo que cumple. Es la única persona que ha dicho que si tú crees... Verás su gloria y tenlo por seguro que vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, en tu salud, en tus hijos, en tu familia, en tu finanza, en tu negocio, en todo lo que tú hagas, verás la gloria de Dios. Aleluya. Si tan solo le crees en este día, porque Él no está muerto, murió, pero resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros intercediendo por tu necesidad, por tu petición, por tu dolor, por tu aflicción, cualquiera que sea, hoy, si crees, verás la gloria de Dios. Apláudale al Señor. Y vemos luego a Jesús estando en la agonía como él estaba. Mire lo grandioso de esta tercera palabra que él pronuncia. Cuando a nosotros nos duele el dedito, no tenemos opción a pensar en nada, ¿sí o no? Necesitamos la cama, nos da fiebre, nos sentimos mal, me duele la cabeza, no tengo tiempo para nada. Jesús estaba crucificado, sangrando, agotado, y vio a su madre. Y cuando ve a su madre que es el lazo más tierno del ser humano, la ternura más grande de una madre, un padre hacia un hijo, no la desampara. Estando en agonía, pronuncia su tercera palabra allí en el montes. Y le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y quiero que por favor me ponga Juan 19, el verso 26-27. Porque hay una palabra muy linda que yo quiero que usted la abrace hoy y se la lleve a su casa. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús se acordó de su madre no la desamparó el dolor era tan grande que a él se le pudo haber olvidado se le pudo haber pasado amados hermanos amigo joven que me escucha Dios te ha dado una bendición de tener una madre honrala Disfrútala, cuídala como debe de ser, no solamente el día de la madre. Sí, es importante que le envíes un ramo de flor, que la saques a comer, porque es un día especial, pero es todos los días esa mujer que Dios te dio, honrala. Cuídala, abrázale, dale una llamada. Dile, mamá, te amo. Haz lo que nunca has hecho. Va a costar al principio, pero da el primer paso. Abraza a tu madre. Dale un beso y dile, madre, yo te amo, yo te quiero, porque eres el regalo que Dios me dio. Y dice la Biblia que desde aquel momento el discípulo Juan recibió a su madre. Jesús continúa siendo crucificado y empieza, escuche esto, a sentir la agonía más grande. Las horas empiezan a transcurrir, el calor es tan grande, la multitud que aprieta, un sol que desconcertaba. Y empieza a sentir en esta palabra la carga más grande de su vida. Empieza a sentir la agonía espiritual, el dolor profundo que se siente cuando uno ofende y peca contra Dios. Ese dolor que todos lo hemos sentido. Ese dolor que entristece nuestra vida y empieza a sentirlo. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento Jesús está cargando, está llevando. Todos nuestros pecados, todos nuestros delitos, toda nuestra maldad. Todo lo malo lo está llevando y cuando siente la agonía, dice la Biblia que mira al cielo y le dice a su padre Elí Eli, la masaba Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque el desamparo fue muy corto, pero sintió la ausencia de Dios por cargar su pecado y mi pecado. Por cargar su maldad y mi maldad. Jesús pronuncia su quinta palabra y mirando a la multitud y sintiendo su vida terminarse, dice, "Tengo sed." Y sabe lo que le dijeron: vinagre. En una sed profunda y en su cuerpo descomponiéndose por los latigazos y todo lo que había padecido, empieza a sentir sed, pero es una sed física y también espiritual. Y la gente ni siquiera tuvo compasión en esos instantes, ni siquiera tuvo la oportunidad de recibir un poquito de agua. Aquellos soldados romanos empaparon una esponja con vinagre, la pusieron en una de esas cuerdas palito y lo llevaron a su boca. Qué crueldad tan grande, qué maldad incomparable. Por eso la Biblia dice de tal magnitud, de tal fuerza, tan grande fue su amor que dio su vida por nosotros. Y vemos a Jesús pronunciando la sexta palabra, y quiero por favor en Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Amados hermanos, aquí vemos consumado el propósito tan grande por el cual Dios vino a este mundo la obra fue consumada y es aquí donde yo quiero que el público y las personas que me escuchas allí en tu hogar puedas visualizar, puedas por un momento pensar que la obra de nuestro Señor Jesucristo fue terminada, fue completa, no quedó nada por hacer, no quedó nada por añadirse, es por eso que hoy tenemos que pensar que nuestro Cristo tiene poder, aleluya, tiene poder ante ti toda situación, él no necesita nuestra ayuda, él no necesita que tú hagas más allá de tu fuerza. Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Él te dio sanidad allí en la cruz del Calvario, él te dio poder sobre toda situación adversa, él te dio visión, él te dio vida, él te dio esperanza, él te dio amor. Él te dio plenitud de gozo, él te llenó de su presencia para que hoy usted y yo anunciemos las buenas nuevas de salvación y podamos creer que la gloria de Dios viene a nuestras vidas. Amén. Y habiendo entregado su espíritu, espiró. Y aquí lo va lo más importante. Él murió, ¿verdad que sí? Y esto fue fiesta. Para los soldados romanos, para la gente que le estaba crucificando, era victoria, era triunfo, era una alegría, un gozo. Por fin terminamos esta labor. Por fin está crucificado, está muerto. Y era un deleite, pero mire lo que dice la palabra del Señor y por qué es tan importante, mi amado hermano y amigo, tener presente este día de resurrección. Porque cuando Jesús resucita, fue cuando Él hizo el puente y nos reconcilió. Si no hubiera habido resurrección, estuviéramos perdidos, estuviéramos muertos. Hermano, anduviéramos por las calles de afuera hechos añicos, anduviéramos vagabundos, sedientos, hambrientos, envejecidos, con ropas rotas, mendigando, peregrinos, sin esperanza, sin patria, sin nombre, pero fue a causa de su resurrección. Que hoy nosotros tenemos el privilegio, el orgullo, la dignidad, el honor, la gracia, la alegría de ser llamados hijos del Dios Todopoderoso, hijos del Dios eterno. Y hay una herencia, un galardón esperando por cada uno de nosotros cuando durmamos en la presencia de Dios. Porque permítame decirle que los que morimos en Cristo, no morimos, dormimos. Amén. Mire por qué tiene beneficio la resurrección. Número uno, porque con su resurrección Él venció la muerte. Primera de Corintios 15, 55. Y vamos rapidito. Dice la Biblia, escuche, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? El verso 56, por favor. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? No hubo victoria en el sepulcro porque nuestro Padre Celestial resucitó. Número 2. Su resurrección comprueba. Que Él es el Hijo de Dios para que nunca quede duda en cada uno de nuestros corazones. Romanos 1.4. Dice la Biblia que Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre. Los muertos es que es decir que esto no es una historia que nos contaron no es un cuento es real es verdadero y número 3 nos da una esperanza viva primera de Pedro 1 verso 3 y 4 dice la biblia y léalo conmigo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible. Incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Nos reconcilió para darnos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros amados hermanos y amigos esto debe causar alegría esto debe causar gozo sabe por qué porque hay muchas personas que viven en el mundo todavía sin esperanza sin ilusiones sin sueños marchitados agobiados se sienten que nadie los quiere desesperados, mas sin embargo hay una promesa dice que hay un lugar reservado en los cielos para vosotros yo tengo mi lugar reservado usted tiene su lugar reservado es por esto que debemos de honrar a dios todos los días de nuestra vida es por esto que cada día tenemos que levantar nuestras manos a los cielos y darle gracias a dios porque nadie ha hecho ni hará en esta vida nada de lo que jesús Hizo en la cruz del Calvario y lo que está dispuesto hoy en día a hacer por cada uno de nosotros. Necesitas paz en tu vida. Él está aquí en medio nuestro para darte la paz que necesitas. Necesitas amor. Él está aquí para darte amor. Necesitas reconciliarte con tus hijos, con tu familia. Él está aquí para darte la reconciliación que necesitas. Necesitas fuentes de trabajo, necesitas salud, necesitas ingreso, Él está aquí porque resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Y para terminar, Lucas 24, 6, por favor. Lucas 24, 6 y voy cerrando. Dice la Biblia, léalo conmigo bien fuerte. No está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Muchos por las cargas, las enfermedades, los problemas, las tribulaciones, las angustias, han olvidado que Él no está muerto, que Él está vivo. Dice no está aquí, porque ya resucitó. Él está en los cielos. Ya no está en la tumba. La tumba está vacía. La tumba está fría. La pulva, la tumba está llena de polvo, de basura. Pero mi Cristo está lleno de su gloria. Está junto al Padre en el trono intercediendo por usted y por mí. Quiero, amado amigo y hermano, que tú aproveches este día. Si tú has entendido estas palabras, yo sé que usted es inteligente, usted es sabio. Por favor, no dejes pasar la oportunidad. Dale a Cristo tu corazón. Mira el sacrificio que él hizo para llegar a donde hoy está. Y hoy quiere bendecirte. Hoy quiere que tú vengas a la fuente inagotable. Dile, Señor. En esta hora yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Reconozco y ahora quiero ser un hijo tuyo y recibir tu gloria en mi vida y en mi familia. Que Dios te bendiga, amado amigo y hermano. Si vives cerca de este lugar, por favor te invitamos a que nos visites y puedas deleitarse en la presencia del de Señor. Dios les bendiga.